Los samuráis utilizan la libélula como estandarte de buena suerte, mientras que en la mitología hindú, las almas de las personas que mueren se dice se transforman en libélulas que están por la naturaleza mientras renacen en otra persona. En los insectos hay entidades de bondad que hasta podemos decir que psicológicamente ver una libélula te armoniza, ¿no? Porque vemos que tienen colores tenues, morado, ¿no? Como los colores de las chakras. Entonces, son entidades que te ayudan a armonizar tu psique. Entonces, sí, no es un insecto que sea malévolo o haga daño. Entonces, se puede entender que está regido por Satwaguna, por la bondad. Hoy conoceremos un gran secreto de la conductora Aline Hernández, ligado con las libélulas. Aline perdió a su padre en un accidente cuando tan solo tenía 6 años de edad. El último recuerdo que tiene de él es matando una mariposa negra, a las cuales hoy Aline les tiene fobia. Yo les tengo una cierta fobia porque mi papá, cuando murió, unas semanas antes, mató un animal de esos en el garage de la casa a escobazos. Y mi mamá, me acuerdo perfecto, que le gritaba que no la matara, que porque era de mala suerte, y yo viendo todo el espectáculo. Y unas semanas después es que mi papá tiene el accidente saliendo de la casa. Durante muchos años, Aline guardó el recuerdo de su padre. Hasta la adolescencia es donde la hoy conductora comenzó a rezarle. Años más tarde, se desatan una serie de extrañas coincidencias en su vida. Cada vez que ella recuerda a su padre, una libélula se hace presente. Voy a comer con unos amigos y me topo con una persona, una mujer, y le tiro yo la bolsa sin querer porque le pego con el hombro, y cuando me agacho a recoger su bolsa, la chica tenía un tatuaje de una libélula en esta parte gigante. Yo me quedé impresionada porque dije, wow, esta es la señal que yo le estaba pidiendo a mi papá. Tuve un contrato muy importante que firmé hace un par de años, en una zona industrial aquí en la Ciudad de México, en Vallejo. Ahí no hay libélulas. Las libélulas son atraídas por el agua. Pues cuando salí del contrato que había firmado, había una libélula volando arriba de mí. Y yo así, no puede ser. O sea, esos son como los mensajes, ¿no? Como el, estoy contigo, felicidades. O sea, esos son el tipo de cosas que he vivido a través de las libélulas. ¿Quién pensaría que en un animal como la libélula, Aline encontrara el mejor mensajero de amor entre su padre fallecido y ella? Sí, pues sí. Pero es bonito, porque sabes que ahí está, ¿no? Y que te recuerda y que está ahí, ¿no? Es bonito. Y que seguramente si hubiera sido por él, bueno, pues la vida entera hubiera acompañado. Sí, totalmente. Totalmente. Siempre lo recuerdo en todo momento y claro, Día del Padre, ¿no? Aline Hernández desde muy pequeña se ha distinguido por ser una mujer muy sensible ante las manifestaciones inexplicables. Hay gente muy psíquica. Entonces sí pueden percibir las señales o mensajes que hay a través de esas entidades. Aline vive un gran momento actualmente. Está próxima a casarse, en el mes de septiembre, y asegura que hace 10 años, en un llamado viaje astral, su abuela fallecida le dio una gran noticia que podría estar por cumplirse. Voy hacia la cocina y veo a dos niños de 2, 3 años jugando en la cocina, y me espanté ni nada, fue como, ¿qué hacen estos dos niños en mi casa? Cuando yo entro a esa recámara, veo una cama flotando, y estaba mi abuelita en esa cama, mojada, y le digo a mi abuelita, abuelita, ¿eres tú? Y me dice, sí, mija. Le digo, pero tú estás muerta. Y me dice, sí, ya sé, pero te vine a visitar. Y le dije, ¿y por qué estás tan mojada? Y me decía, es que me cansé mucho de venir hasta acá. O sea, los pies mojados eran de mi abuela. Entonces le digo a mi abuelita, ¿y quiénes son estos niños? Y me decía que eran mis hijos y que me los estaba cuidando mientras. Y le decía, ¿pero cómo? Y me decía, son los hijos del futbolista.
hoy en día, lo que les puedo contar es que me voy a casar con un futbolista. Entonces es así como, wow. O sea, qué impresión que a lo mejor mi abuelita me lo vino a decir hace 10 años y me vino a presentar a los niños que probablemente voy a tener. Y una cosa curiosa es que eran dos niños de la misma edad, de la misma estatura, eso sí me acuerdo perfecto, no era uno más grande que otro. Mi novio es gemelo. Entonces siempre juega conmigo en que, ay, cuando ya vengan los gemelos, y le da besos a mi pan, se dice, un beso a los gemelos. Revelaciones difíciles de explicar, pero que Aline agradece vivirlas. Pues es que sin duda es mi familia, o sea, ha sido alguien muy cercano. Prácticamente, mi familia es muy pequeña, entonces casi la mitad de mi familia se ha muerto. Y también otros muertos muy cercanos a mí también se me han aparecido. Entonces sí tengo una conexión entre este plano terrenal y el otro, y mi conexión con los muertos, sí, desde muy chavita. Y me encanta, ¿eh? Eso es lo mejor. Me encanta, o sea, no es algo que yo tenga miedo. Grandes casualidades, verdaderas conexiones extranormales. En este espacio no solo les sorprenderán las confesiones, sino la identidad de las personas que las revelan. Extranormal, Alejandra Carvajal.